El presidente Andrés Manuel López Obrador prevé ahorrar hasta 113 mil millones de pesos con el acompañamiento de la Organización de las Naciones Unidas en el proceso de compras y licitaciones pública. Comentó que, con la participación de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos en la venta de 54 aviones y helicópteros del Estado Mayor Presidencial, obtendrán 10 mil millones de pesos y ahorrarán entre 18 y 20 mil millones de pesos en la compra de medicamentos para el sistema de salud. Ayer firmamos un convenio con la ONU para darle seguimiento a compras, a ventas y a contratos de obras. Pensamos que vamos a obtener alrededor de 10 mil millones de la venta de aviones y helicópteros promedio, dijo López Obrador durante la conferencia mañanera. Con el combate al robo de hidrocarburos han recuperado 5 mil millones de pesos, por lo que este año anticipan un ahorro de 50 mil millones de pesos, más los 33 mil millones que obtuvieron de la cancelación de condonación de impuestos a Grupo Modelo. Ya llevamos ahorros sin duda. En el combate al huachicol, ya llevamos ahorros de alrededor de 5 mil millones de pesos. Si seguimos así, podemos alcanzar los 50 mil millones en el año de ahorro. Nos ahorramos los 33 mil millones de la no devolución del impuesto sobre la renta hasta el día de hoy, dijo. Que la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Servicios de Seguridad Social para los Trabajadores del Estado, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina, gastan 4 mil millones de dólares en fármacos, pero con el asesoramiento de la ONU, reducirán el gasto a 1 mil millones. El Gobierno de la República en su conjunto, tanto Salud, el ISSSTE, el Seguro, Pemex, la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina, más los gobiernos estatales, adquieren en medicamentos y equipo alrededor de 40 mil millones de dólares y podemos ahorrarnos alrededor de mil, esto es de 18 a 20 mil millones de pesos y así en otras adquisiciones, detalló. Sin embargo, las primeras cifras del ahorro en los primeros meses las dará a conocer entre el 10 y 11 de marzo durante la evaluación de los 100 días de su gobierno.